Hola, buenos días. Hola. 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 Ahí, bien, estupendo. Bienvenido. Gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Valverde por estar aquí en la presencia, en acto con los chicos, igualmente a los medios de comunicación, ¿vale? Pasamos a presentar a los distintos compañeros y distintos perros que vienen a apoyarme y ayudarme aquí en esta primera exhibición, ¿vale? Os presento a Jacobo, ¿vale? Compañero de Boyullo, con su pastor belga Malinois, Roma. ¿Vale? Aquí, compañero de San Juan, Miguel Ángel, pastor belga Malinois. Su nombre es Trevi. Compañero Julián, policía local de Almonte, pastor alemán, Kira, y malimán, de nombre Mali. Y desde aquí de Valverde del Camino, pues, mi nombre es Rengel, ¿vale? Y os presento a Rambo, un pastor belga malinois, ¿vale? Bueno, ahora vamos a meter los perros para adentro y vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿vale? Donde van a demostrar cómo trabajan estos perros en la calle. Vamos a ver unos primeros ejercicios trabajando en bloques, que son ejercicios básicos, que ahí es donde inicia el perro o donde asociamos los distintos olores al perro. Haremos otro con maletas, búsqueda en exterior de coche, ¿vale? En personas y un cuarteo. Donde tiraremos unas sustancias acá en el patio y sin ningún punto de referencia la localizará, ¿vale? Sin más, metemos los perros para adentro y ahora vamos a los ejercicios, ¿vale? Está adiestrado, ¿vale? Para la detección de sustancias estupefacientes con el marcaje y lapa, ¿vale? Este tipo de adiestramiento, la peculiaridad que tiene es que una vez que detecta el foco del olor, ¿vale? La nariz, nosotros la llamamos trufa, va a pegar justamente donde está la sustancia, ¿vale? Y en función si está en el suelo, si está aquí en los bloques, si está a la altura de su cabeza o está en la altura más elevada, se sentará, se tumbará o en este caso se pondrá de pie, ¿vale? Mirando a la sustancia, intentando pegar lo máximo posible la trufa, ¿vale? Aquí los bloques, este es un ejercicio básico. Cualquier olor que nosotros querramos discriminar, o sea, eliminar para que el perro no marque o detecte, ¿vale? O asociamos, lo hacemos a los bloques, ¿vale? Y aquí es donde adiestramos, metemos su obediencia para que ahora, como veáis, una vez que el perro detecte en el bloque donde ha metido el compañero la sustancia, ¿vale? Meterá el hocico, en este caso se sentará y ahí se quedará hasta que el compañero rompa el ejercicio. ¿Cómo rompe el ejercicio? Con su voz, ¿vale? Y a partir de ahí empezará un juego entre el guía y el perro. Este tipo de perro, tal y como se adiestran, es con juego, ¿vale? Para ello es juego, no es trabajo, ¿vale? Para que veáis que los perros no se le castiga, no se le pega, no se maltrata, no es nada, al contrario. Nosotros como adiestramos los perros es jugando. Y los perros con quien se lo pasa bien jugando. Por eso hacen este tipo de trabajo. ¿Vale? Sin más, vamos a ver al compañero. Compañero San Juan, Miguel Ángel. ¿Vale? Con Kira. En inicio, un punto de partida. Y ahora cuando él quiera. ¿Veis? Una vez que detecta la sustancia, ¿vale? Que previamente se le ha asociado el olor. Ahí, rómpele el ejercicio con el yop y ahora comienza a jugar con el perro. ¿Vale? ¿Veis cómo mueve el rabo? Perro. Pues eso.
Ahora lo vamos a hacer desde este lado, ¿vale? ¿Veis cómo se queda? Ya está el compañero. ¿Eh? Ahora va a buscarlo, va a buscar su vete y ahora comienza a jugar con él. Ahora, una vez ya asimilado y asociamos el olor al perro, ¿vale? Vamos complicando los ejercicios y cada vez vamos subiendo de nivel, ¿vale? Ahora vamos a colocar una serie de maletas que es asemejar lo que nos podemos ir encontrando en la calle, ¿vale? Así que un siguiente ejercicio, sacaremos una maleta, igual que los bloques, ¿vale? Y en su interior colocaremos una sustancia, ¿vale? E igual el perro la va a localizar. En este caso, pasaré el micro al compañero, ¿vale? Va a salir Rambo, va a salir el mío, ¿vale? ¿Está repitiendo sexto? ¿Está repitiendo sexto? ¿Por qué? Bueno, te dedico a los alumnos. Ah, sí, ¿eh? Me gusta, me gusta. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel, soy el compañero de San Juan, del puerto, que estaba haciendo el anterior ejercicio. Ahora lo vamos a hacer un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque antes con los bloques era más sencillo, para el perro lo identificaba, era una forma muy característica y sabía dónde tenía que poner el hocico, la trufa. Tiene que ir buscando tranquilamente hasta que lo localiza. Ahora lo vamos a hacer con las maletas. Ahí veis al compañero cómo esconde un tipo de sustancia que nosotros queremos que el perro busque. Y Rambo, que le vamos a dar un fuerte aplauso, que es el perro de aquí, de Valverde del Camino. Ahora se trata de que el compañero Recel, con su perro Rambo, vaya buscando por todas las maletas. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de orificios, hay un montón de sitios donde el perro tiene que rastrear. Va a ir lentamente, al igual que antes, cuando un punto de salida, como veis, el compañero le marca y tiene que ir despacito oliendo las cosas. En el momento que lo localiza, ahí muestra interés. ¿Veis? Él tiene claro que está ahí. Lo que pasa es que las ganas de jugar que tiene, ahí está. Un fuerte aplauso para Rambo. Esto es uno de los muchos ejercicios que se suele hacer para buscar ese tipo de sustancias. Aquí, aunque os parezca fácil el ejercicio, se trata de que hay muchas corrientes de aire, hay mucho ruido, pero los perros siempre juegan, como hemos dicho anteriormente en la charla, por sus juguetes. Su juguete es el motivador en este caso, que no es otro que el moledor ese, pero podría ser con una pelota o con cualquier otro tipo de ejercicio. Todos los perros en este caso van siempre con su guía. Son pastores belga malinois, el del compañero aquí Rangel. Como veis la gana de jugar que tiene, él se toma la autonomía de ir ya discriminando unos y otros. Está jugando a toda velocidad, veis la velocidad que lleva, y lo que quiere es buscar esa sustancia para que le dé su premio. Es decir, para su momento de juego. Ahí veis, como de nuevo lo tiene bastante claro. Y ahora el compañero le dará la orden para que pueda jugar con su juguete y disfrute, que es lo que quieren al fin y al cabo, jugar con su guía y estar con su juguete. Un fuerte aplauso para el compañero Rangel, que hemos tenido el ejercicio de las maletas. Como veis, el perro sigue
buscando porque quiere seguir jugando. Ahora lo vamos a poner un poquito más diferente. Otro de los ejercicios que suele hacer la policía local. Nos hemos visto en multitud de ocasiones que estamos también en las carreteras, ¿no? Controlando el tráfico. Al igual que estamos en los parques y zonas ajardinadas, también estamos en la carretera, regulando el tráfico y buscando cualquier tipo de infracción que se esté cometiendo. Las drogas también se introducen dentro de los vehículos, así que los perros tienen que estar acostumbrados a cualquier tipo de circunstancia. Al igual que aquí está buscando en un suelo, también hacemos que busque dentro de los coches o bien fuera de los coches. En el caso de hoy, como dentro del coche no lo vais a poder bien, va a ver bien, lo vamos a poner por fuera. Para que veáis como cuando hay una sustancia, el perro, al igual que se ha tumbado aquí, que se tumba y con su hocico va marcando, también lo puede hacer sentado. Aquí, para que todos los alumnos y todos los chicos de este colegio lo puedan ver bien, vamos a hacer dos ejercicios en un mismo coche. Ahí el compañero Jacobo, que viene de Bollullo, va a esconder la sustancia en la matrícula, donde ustedes lo podéis ver y lo sabéis. Pero en este caso los perros van a ir olfateando y recorriendo todos los recovecos del vehículo. Es decir, que puede ser que esté en la rueda, o en el depósito, o en el espejo retrovisor, pero aquí se lo vamos a poner un poquito más difícil y lo vamos a poner en la matrícula, de tal manera que ellos no lo van a ver. A ver, solamente pueden ir olfateando, ir tirando de su nariz e ir buscando dónde se encuentra esa sustancia. Como he dicho anteriormente, el perro, no, si os fijáis, no ladra, ni araña, ni hace nada. Simplemente se queda quieto, estático, diciéndole a su guía, con su nariz, dónde se encuentra esa sustancia. Aquí, de nuevo, uno de los ejercicios difíciles, se los vamos a poner al compañero de aquí, de Valverde del Camino, con su perro Rambo. Así que nada, ánimo. Ahí, como veis, se ha quedado sentado, marcando de forma diferente. En vez de tumbarse, para que él le sea más cómodo al animal, lo que hace es que marca con su nariz de forma sentada. Ahí vuelve a repetir. Lo veis como continuamente le ofrece el resultado a su guía para decirle dónde se encuentra la sustancia para que le dé su mordor, para que le dé su juguete. A la orden del guía siempre tiene que, en este caso, morder el juguete, así a la vez, con otra orden que nosotros le damos, la tiene que soltar. Ahora hace un ejercicio por la parte trasera para que el resto de los compañeros lo puedan ver bien. Y una vez que va recogiendo su guía, que como veréis lo lleva suelto, tiene la autonomía de que va decidiendo dónde se encuentra esa sustancia. Una vez que se sienta, el guía observa si lo está marcando claro y le vuelve a dar su premio. Un fuerte aplauso para el compañero Rangel, que está haciendo los ejercicios más difíciles hoy. Bueno, espero que esté gustando la exhibición. Como veis, estos perros que nosotros tenemos aquí, os hemos dicho anteriormente que son muchas las razas que utilizamos. Pueden ser un pastor alemán, como el compañero Julián, que ahora va a sacarlo. Puede ser un pastor belga, como los nuestros, labradores o bien perros de agua. Cualquier tipo de raza que tenga muchas ganas de jugar nos es válido. Porque lo principal que nosotros queremos para un perro es que tenga muchas ganas de jugar. Porque si tiene ganas de jugar, tiene ganas de buscar. Y eso es lo que vamos a asociar. Los perros siempre van asociados con el juego. Si juegan mucho con nosotros, disfrutaremos de él y disfrutaremos con ellos. Y es lo que queremos que hagan. Estos perros conviven con nosotros. Están con nosotros, echamos muchísimas horas con ellos y disfrutamos de ellos. Son parte de nuestra familia. Aquí el compañero Rangel. Un fuerte aplauso para él, que ha hecho los ejercicios. Y le paso el micrófono. Muy buenas. Bueno, pues ahora seguimos, ¿vale? No, otro tipo de ejercicios, ¿vale?
cada vez los ejercicios se van complicando más, ¿vale? Y sobre todo, más que nada, asemejándose a lo que nos vamos a encontrar en la calle. Nosotros en los controles que hacemos de tráfico, nos vamos a encontrar con vehículos, ¿vale? Igualmente, como vamos a hacer ahora, nos vamos a encontrar personas, ¿vale? Entonces, ahora para hacer ejercicio nos hace falta 5 voluntarios, pero lamentablemente necesitan que ser adultos, ¿vale? Adultos, porque hay que esconderle una sustancia, ¿vale? Y tienen que ser adultos. Tira. Gregorio, no. Bueno, ¿a quién le escondemos? ¿A quién? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¡Fernando! ¿Eh? ¿Gregorio? ¡No! ¡A Fernando! ¿A Gregorio? ¡No! ¡Fernando! ¡A Fernando! Bueno, ahora va a salir el compañero Jacobo de Boyullos, ¿vale? Con su perra Roma. Veía iniciando, ¿vale? ¿Vale? En ningún momento muerde ni nada. Lo que va haciendo es pegando la trufa hasta que dé. Cuando el perro se va despistando, ¿vale? El guía le va indicando qué es lo que debe y qué es lo que no tiene que hacer, ¿vale? ¡Anda! ¿O veis? Aunque la persona corra, salga, andando, lo que sea, el perro, una vez detectado el foco del olor, va a ir a por él, ¿vale? ¡A Fernando! ¡A Fernando! ¡Fernando! ¡Aló! Va a iniciar otra búsqueda, ¿vale? El guía va apoyándolo en todo momento, lo que tiene que hacer el perro. En este caso está en el suelo y se tumba. Bueno, damos un fuerte aplauso a Akira, ¿vale? A Roma, perdón. La de San Juan. La de... Bueno.
Le damos las gracias a los voluntarios, ¿vale? Un aplauso. Bueno, y ahora otro ejercicio, ya con cierto grado de dificultad, ¿vale? Vamos a arrojar una sustancia, la vamos a tirar al patio, ¿vale? Y en este caso el perro la va a intentar localizar sin ningún punto de referencia. Hasta ahora hemos tenido personas, hemos tenido bloques, maletas, ¿vale? El propio coche. Esta vez va a iniciar una búsqueda sin ningún punto de referencia, ¿vale? El patio está totalmente limpio y el perro solo va a tirar de nariz, ¿vale? En este caso, vamos a ver, antes de que inicie el ejercicio, vamos a guardar un poquito de silencio, ¿vale? A guardar un poquito de silencio, así podemos escuchar y ver cómo trabaja la perra y no se pone nerviosa, ¿vale? Ante tanta gente, tanto bullicio y tanto frío, se puede poner algo nerviosa, ¿eh? El perro sin ningún tipo de ayuda, ¿veis? Ha comenzado la búsqueda, apoyado por el guía en todo momento, indicándole el guía dónde o qué sitio se ha ido, ¿vale? De un lado hacia otro, ha ido cuarteando la zona hasta que le ha dado el olor y ha localizado y ha dado justamente con el foco. ¿Qué es lo que ha hecho? Está en el suelo, pega la trufa y en este caso se tumba. Vemos ahí de nuevo. Pero que no lo ha dicho. ¿Veis? El guía no le dice, rompe el ejercicio. A jugar con él. Un fuerte aplauso. Bueno, y ahora un último ejercicio, ¿vale? Para que veáis. No se ve ahora mismo. Que además del marcaje lapa, digamos, solo indicar con la trufa, el perro tiene que tener que ir una serie de, digamos, una obediencia básica, donde veremos ahora y el compañero explicará. En todo momento actuará y trabajará con el guía, indicándole lo que debe hacer.
Pues un padre se sentará, se tumbará, caminará junto a él, ¿vale? Hola. Bueno, voy a hacer unos ejercicios de obediencia. Si guardamos silencio nos enteramos todo un poquito mejor, ¿vale? No es una obediencia deportiva, es una obediencia puesto que el guía tiene que tener control sobre el perro. Si trabajamos en la calle y soltamos el perro, tenemos que tener un control. No que el perro se vaya por un lado y el guía lo llame y al final el perro puede ser atropellado por un coche. Hay que tener un control, pero no un control deportivo como he dicho antes. El perro va al lado, pero no va, va totalmente pegado, va totalmente con la cara pendiente al guía. No, no, va controlado, pero no deportiva, ¿vale? Según lo voy haciendo, os voy explicando, ¿vale? Fuchs. Vale, Fuchs es juntos. Se le dice en alemán porque es muy abreviado, pero no porque el perro entienda en alemán, ¿vale? Fuchs es juntos. Fuchs, el perro, viene junto a mí, ¿vale? Va pendiente, no va totalmente pegado, pero va... El perro se gira. El perro sigue conmigo. En un giro, hacia un lado o hacia otro, el perro va a mi lado. ¿Vale? Stop. Esto está claro. Quieta. La perra, cuando se le dice quieta, hay que... Tiene que mantener el sitio hasta que el guía se lo diga. ¿Vale? La perra se queda en el sitio, yo vuelvo y ella se tiene que quedar en el sitio. No, no vale que se mueva. Tengo que registrar a alguien, un coche, algo. Ella se tiene que quedar. ¡Puch! ¡Puch! Muy bien. Siempre al perro hay que alabarle lo que haga. Muy bien. Hay que alabarlo mucho. ¡Top! Quieta. Hacemos el mismo ejercicio. El perro hace exactamente igual. Incluso tiene que obedecer órdenes a distancia. Bien. Eso es PLAS, ¿vale? Es un ejercicio de que para la demostración de que el perro a distancia por el mismo gesto ella ya obedece. Muy bien. El perro siempre hay que alabarlo mucho. Dile que es muy buena, muy bien. Muy bien, eso es. Qué bueno. Ahí está. ¿Vale? Volvemos. Casi el mismo ejercicio. Uch. Quieto. Veis que el perro salta hacia mí. El perro salta, a mí no me molesta, me da igual. ¿Vale? No estoy compitiendo ni nada por el estilo. Aquí. Vale, el perro siempre pendiente al guía, ¿eh? Y a lo que le diga el guía. ¿Vale? ¿Vale? Lo que huele ahí, que también antes el otro perro que tengo. ¡Eh! No. Es que hay resto de sustancia. Porque esta perra está metida en obediencia como la otra que tengo. Pero también está metida en sustancia. ¿Vale? Uy. Pasa. 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 Uy. Uy. Si tenemos que entrar en algún edificio que tenga pasillos estrechos y no podamos llevar la perra al lado, pues, uy, ¿qué es lo que hacemos? Llevarla entre las piernas. Ah, muy bien. Y así, pues, entramos a otro, ¿vale? Y a otro, corremos con ella controlado, retrocedemos, ¿vale? Y la perra va. Porque el guía le ha dicho de que tenga... Muy bien. Todo lo hace por esto. Esto es motivador, mordedor. Ella lo hace porque sabe que después del ejercicio va a tener esta recompensa, igual que los otros en sustancia. Los otros han trabajado, sabían que tenía que encontrar ese determinado olor. Cuando lo ha encontrado, pues ha sido premiado. Quieta. Quieta. Hasta que yo no le diga que vaya, la perra no vaya. ¡Tap!
alto. Ella no lo tiene que coger hasta que el guía se lo diga. Este es... Y eso es más o menos lo necesario para un perro que trabaje para la policía, que tenga el guía un cierto control sobre él, ¿vale? Yo no lo tengo trabajando, hay que decirlo todo. Yo, mi unidad canina se quitó y no la tengo trabajando, pero la tengo preparada por si algún día hace falta. Pero bueno, espero que os haya gustado la demostración. Bueno, pues con este ejercicio, ¿vale? La explicación del compañero, damos por acabado, ¿vale? La exhibición. Y bueno, que os haya gustado el trabajo que realizan los perros, bueno, tanto perros como los guías. Así que un fuerte aplauso, ¿vale? Y dar las gracias a los compañeros y a todos por aquí por echar un ratito, ¿vale? Carlos, no estar encima de ellos, ¿vale? Lo vamos a dar una vuelta, pasar por vuestro lado, van ahí atados, ¿vale? No os preocupéis, los perros no, ni van a hacer nada ni tienen por qué hacerlo, ¿vale? Pero no echarse encima de ellos, ¿vale? ¿Eh? Si pasando, vamos a ir pasando uno detrás de otro, ¿vale? Por alrededor y por favor, no tirarse encima del perro, ¿vale? Ni encerrar.